Mundo OPI presenta OPI Ando con Mike Montgomery. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mil disculpas por el retraso el día de hoy. Siempre estamos acostumbrados a salir a las 6 de la tarde. En realidad ha sido una semana de locos para mí. El día de hoy ha sido un día complicadísimo. El día de ayer también. Para los que me siguen en las redes sociales saben que he estado en el shooting de un comercial en estos dos últimos días. Y entre lugar y llegar y no estar aquí, casi no he tenido el tiempo de llegar, pero dije, yo tengo que acudir, tengo que estar con toda la gente que nos sigue día a día. Y por supuesto quería, y tengo preparado una sorpresa muy importante. No sé cómo le voy a hacer, pero el invitado que les tengo el día de hoy es un invitado de lujo. Realmente lo conocí recientemente y no soy íntimo amigo, pero me llamó muchísimo la atención su voz, la calidad de artista que es, cómo se presentó ante el mundo y realmente cómo viene a Miami. Es una historia muy bonita. No sé cómo vamos a hacer entre mi corto inglés y el corto español de él, que más habla italiano y yo más hablo, yo no sé si portugués o tonterías, pero ahí estamos. De alguna manera lo vamos a hacer, pero antes que nada, quiero agradecer a Latin Models Miami por haberme brindado la oportunidad de confiar en mí para este gran comercial. Muy pronto estaré en esa pantallita mágica en un comercial más. Gracias a Dios, gracias Papi Dios por darme la oportunidad de seguir alcanzando mis sueños y de seguir logrando metas, porque me he trazado metas y dije el 2017 para mí será un año donde voy a probar hasta dónde puedo llegar y creo que voy llegando. Sin embargo, sé y estoy consciente de que Dios me dará muchas más fuerzas para que el 2018 sea un año mucho mejor y poder cumplir en totalidad muchísimos los sueños. Hoy recibí un mensaje. Me caracterizo por contestar todos los mensajes que me hacen por interno, sean conocidos o desconocidos, porque hay muchísima gente que ahora último me ha pedido por Facebook, que los he aceptado, porque para mí es un halago esa amistad y realmente me siento contento de muchísima gente que comienza a escribir y te dicen, Mike, te felicito, vas bien, vas el otro. Es un trabajo como cualquier otro y sí, me siento muy feliz y esos mensajes me hacen sentir mucho más contento y saber que estoy llegando junto a ustedes, porque realmente uno lo hace por uno, obviamente pues porque tiene que vivir, es una actividad, es un trabajo, pero sobre todo, y es mucho más halagador que el dinero que puedas recibir cuando sabes que tu trabajo está llegando a conciencia. Sin más preámbulo y habiendo hablado de mí, quiero presentarles al grandísimo invitado que tengo el día de hoy. Va a hablar poquito español, pero se va a hacer entender de a poquito, porque él es el talentosísimo tenor desde Italia. Estamos hablando del señor él mismo lo va a decir, Andrea Garofalo. ¡Bienvenido, Andrea! Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenido. Mira cómo te aplaude la gente. Mucho gusto, bienvenido. ¿Ah? No sé cómo le vamos a hacer, Andrea, pero aquí nos vamos a entender entre tú y yo. Bienvenido, te están mandando saludos desde Argentina. Gracias. Puedes hacerle ya, you can do the share right now if you want to, so that people can see you. I'm going to do the same thing to people that is watching us, para la gente que nos está viendo en este momento, podemos hacer el share también. Sencillamente pueden meterse a Mundo OPI en Facebook y a lo que, you got it now? Give it to me, I show it to you. I go to you. Stay in there. This is how you have to do it. A las personas que nos están viendo en este momento, estas son entrevistas totalmente informales, así que tómenlo de esa manera siempre. You gotta do a refresh. Okay, we got it right now. Estoy aquí. And now share to your friends. It's on, I believe so, it's on you. Now you're on the camera, make sure you go to your page. Bueno, discúlpenme si estoy hablando entre inglés y español y tonterías, pero vamos a hacer el intento del día de hoy y sé que les va a gustar muchísimo lo que les tengo preparado. Andrea, I'm going to check on your page right now. Okay. Quiero que hables español. Dímelo en español. ¿Sí me entiendes? ¿Quieres que te hable más pausado o you prefer to me to talk to you in English? You're going to try. Un poquito. Pero que igual... la música que tú nos vas a presentar el día de hoy
nos va a unir a todas las lenguas de Latinoamérica, de Sudamérica, del mundo entero. Universal. Viste que sí me entiendes y te haces el que no me entiende. Andrea, ¿quién eres tú para la gente que te está viendo? ¿Cómo te conoce el mundo? Who you are to the people that are watching you? Show the world, because especially this is a Latin media. People start knowing you because of your voice, but I want you to express yourself, how you present yourself to the Latin media. Through the music, it's the number one thing. Del calore che ricevo dalla comunità hispana, da domenica sera, ho provato qualcosa di say it. Grandioso, bello, ed il calore delle persone che mi ha fatto felice. Te sientes muy feliz, lo que pude entenderte. Which one is your primary language? Italian. Where are you born? I was born in Italy. Which part of Italy? I was born in Calabria, grew up in Rome. You was raised in Roma and grew up in Roma. Yeah. How do you come from Italy to United States of America? Through Canada. True Canada. So you was living in Canada before? Yes, I still do. Okay. So you don't live in Florida, because I don't know you too much. Yes, I'm here in Canada. So I go back and forth. So you go back and forth from Canada to? To Florida. To Florida, and you don't go back to Italy too? That would be probably another, last time I was there, maybe it was about 7 years ago. That was about 7 years ago. Yeah, 7 años. ¿Dónde empezaste a cantar? ¿A qué edad empezaste a cantar? ¿Cuándo descubriste? 25 años. Backwards. 25 años atrás. Sí. Estudié 3 años y medio a la universidad para la voz. Aprendiste a modular tu voz 3 años en la universidad. Sí. Dime algo. You understand a little bit? If you don't understand, just tell me, because this is not a regular interview. We are in home. Everybody see us at the phone. So don't worry about it. ¿Casado? Sí. 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 Sí, sí. ¿Hijos? Daughters. Tres females. Females. Okay. Any one of them sing to? One. One. Una. Like you though? No, no. Ninguna canta como tú. No, leggera. 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 Pero tú hace 25 años atrás comenzaste a cantar. Quizás cuando ellos tenían esa edad, cuando tú tenías la edad que tienen ellas, perdón, ¿tú no cantabas o siempre descubriste que tenías una fabulosa voz? No sabía. No sabía. No sabía. Yo suonaro la batería per 20 años. Sonaron la batería por 20 años. Sí. No cantar. I broke my shoulder, quit drumming, and went to take vocal lessons. Vocal lessons. Sí. And then descubriste que tú tenías la cualidad de cantar. Sí, el maestro Caputo, Louis, no yo. Louis Caputi. Yo no sabía que había una voz. Tú no sabías que había la voz. No. Okay. Let me ask you another question. Do you feel so comfortable when you sing? Because I see you sing in Spanish. Sí, sí. So you don't talk too much Spanish, but you can sing in Spanish. No, I can sing, yeah. Because you've been practicing, right? Sí, sí. So you think so it's going to be possible today to have songs through here to the people in the world that are watching you? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí. Sí, con gusto, con mucho gusto. Con mucho gusto. In a minute. Before, in a minute. Yo quiero, ¿tienes planes? ¿Cuál es tu plan aparte de Canadá y Florida? ¿Hacia dónde proyectas? Okay, I'm going to tell in English if you don't understand the question, okay? ¿Cuáles son tus planes? ¿Hacia dónde proyectas tu carrera como artista, como cantante, como tenor, porque eso es lo que tú eres? ¿Hacia dónde proyectas tu carrera? ¿Cuáles son tus planes? You understand exactly, or you want me to translate? Yes. Okay. The plan is I work the theaters here in Florida. I also produce my own shows, pop to opera,
And there's another two shows that they're in a drawer at this point. I'm waiting to find the proper partners to put it together. And so basically, in Canada, I do the same thing. I work, you know, the big shows, the small shows, and private parties, whichever, weddings. Weddings, it's, you know, it's a big thing, you know, a big chunk of my career. I've done over 1,900 weddings in 25 years. 1,900 weddings in 25 years. 25 years. So very much you start your career doing weddings. And concerts. And concerts. So the people don't know you, I want you to give us the privilege to sing a song in Mundo Opi TV. Let's do this. All right. Como estamos en este momento en vivo y no hay ningún problema de hacerlo, yo me voy a parar a que me des no la pista, sino la canción de fondo en la cual él va a cantar en vivo desde Mundo Opi TV. So I'm going to be, you understand, right? Yes. Stay in there. You can stay in there. Yeah. So this is, that's, I just played that song. Yes. I'm going to be quiet. You're going to be doing exactly what you know to do, that is sing, so that people know you exactly who you are. ¿Cómo eres cuando cantas? Que fue la manera con la que yo te conocí. Puedes pararte ya si quieres a la cámara número 2 porque te quiero enfocar. Sé que te sientes mucho más cómodo cuando estás en la cámara número 2. Y vamos a hacerlo a partir de este momento. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella será para siempre cuando amanezca otra vez. No más, no es que de esta noche para vivir nuestro amor, y tu tita me recuerda mi irremediable dolor. Relájate en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella será la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detiene el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Relájate en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detiene el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Maestro, señor, no sé cómo es que usted le hace, pero la verdad es que es todo un genio en la materia. Se merece unos calurosos aplausos porque realmente es una persona digna. Sabe, le preguntan si sabe romanza. Oh,
You know Romanza? Sí, sí. ¿La tienes aquí? Creo. Creo, te la voy a dar para que la busques. Esto es algo totalmente informal. Se me ocurrió traerlo y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Sé que no hablan inglés ni español, ni yo tampoco, y es un relajo, pero aquí estamos. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pero vamos a seguir cantando y ponerle. Yo le voy a pedir a ese público que nos está viendo en este momento, You Don't Have Romanza, Another One That You Have, ese público que nos está viendo a través de Facebook, de todas las redes sociales de nosotros, díganme qué canción quisieran que el The Golden Voice, a quien tenemos el honor de tener en Mundo Opie el día de hoy, nos interprete. ¿Qué canción que ustedes quisieran escuchar o puede interpretarnos? ¿Tienen Caruso, una lista? Caruso. Caruso. ¿Les gusta Caruso? Vamos a poner Caruso entonces. Déjame ponerle Caruso. Omar, no puedo usar las pistas de otro lado, pero en todo caso estoy usando las pistas que son propiedades de él, que ya ha pagado los derechos para poder transmitir a través de ustedes. Vamos nuevamente entonces a estar con el gran... Andrea Garofalo, desde Mundo Opi TV, un tenor fabuloso de Golden Voice. ¿Más música? ¿Tropa? Cuídame el mar de luz, chica, e tira fuerte el vento. Su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si scarisce la voce, e ricomincia il canto. Tanto bene sa, è una catena ormai che scioglie il sangue, tinte bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica può diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, non pongono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volte vedi la tua vita, come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, quando non ci penso poi tanto. Anzi, si sentiva già felice, e ricominciò il suo canto. Che voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue, tinte bene sai. Voglio bene assai, ma tanto bene sai, una catena ormai che scioglie il sangue, tinte bene.
¡Fabuloso, fabuloso! Gracias. Realmente que me dejas cada vez más sorprendido. Vamos a ponerle pausa en este momento. ¿Estás bien? ¿Deseas un poquito de agua? Sí. ¿Estás bien? ¿Quieres más agua? La voz es estanca. He cantado 4 espectáculos ayer. ¿Hoy? 4. Hoy has cantado 4 espectáculos. Desde esta mañana. 10 de la mañana. Ok. ¿Dónde estuviste el día de hoy? ¿Qué espectáculos? Where you come from? I mean, no where you come from. Where you come today? From where? Which spectacle? Boynton Beach. Boynton Beach. That was a private party o fue una fiesta privada? Community. Una comunidad. 55 and over. Oh, okay. Sí. That's your target? Ese es el target de tu público? Sí. Pues yo tengo 42 y realmente me encanta ese tipo de música. Sí. No, tu target is not 40s. No, el grupo de 55 and over. Te hacía una pregunta hace un segundo y realmente pues, sigo insistiendo en lo mismo porque quiero encontrar una respuesta más para yo quedarme satisfecho. ¿Cómo es posible que entiendes muy bien el español? Porque veo que voy a hablarte despacio para que puedas entender. Si yo vocalizo un poco más, me entiendes. Pero una cosa es entender y otra cosa es cantar. Y veo que uno puede aprenderse la lección de memoria, sí. Pero para poder expresar con sentimiento, lo digo porque soy actor y como actor tienes que meterte en un personaje, imagino que es lo mismo en cuando vas a cantar, como un cantante tienes que meterte con sentimiento dentro de una canción romántica o no. ¿Cómo lo consigues para poder cantar en español, cantar en italiano? ¿En qué otro idioma más cantas? But you have to understand the meaning of the words. So I do have someone who coaches me with the Spanish. Okay. Explains to me exactly what the meaning is. So he puede dar la expresión que ocurre. Pones la expresión que ella corre. Pero mi pregunta es si pones la expresión que ella corre, hay palabras en español que no están en inglés y que no significan lo mismo. No. ¿Te enfocas mucho en esas palabras? Do you focus on those words when you know doesn't mean the same thing between English and Spanish, or how do you work it out? I have someone to explain to me. So they explain, ellos te explican qué significa la palabra, sí, yes, so sí. Tú le das el feeling a la canción. Puede dar la expresión. ¿Con qué idioma te sientes más cómodo cantar besides sí. Italiano, because that's your primary language? Sí. ¿Con cuál te sientes más cómodo? How do you feel more comfortable singing in which language? If I learn mimically, whether it's Spanish, French, Hebrew. You know Hebrew too? Sí. So you can sing in Hebrew? In Hebrew, yes. Do you have any song in Hebrew? Not here. Not here, you sure? Because yeah. I would love to see that. I know, I don't. I have your phone over here if you want to check it out. I don't think I have it. Just check it out because, I mean, es realmente interesante. Voy a explicar un poco más. No sé si los que están en mi Facebook en este momento vieron que yo puse un video de este domingo. Tuve el honor de presenciar y conocer a este talento, un gran tenor que lo es Andrea Garofalo. En un evento que fui invitado, al cual agradezco la invitación una vez más a la señora Alejandra Fuentes, Fundamentos Valores para el Éxito. Y generalmente sí, pues me gusta escuchar cierto tipo de música. No soy muy amante de la ópera o de las orquestas o de nada de esa índole, pero hay ciertos clásicos que a todos nos gusten. Cuando yo estaba sentado en la mesa y lo veo al señor con su esposa sentarse en la misma mesa, no lo conocía, y conversamos, ¿no? Dos palabras, nos sirvieron la comida porque era una cena y estuvimos compartiendo sin saber quién era. De repente voy al baño, regreso y lo veo al señor parado en la tarima, cantando. Generalmente no hago muchos Facebook Live ni nada por el estilo, pero ese día lo hice porque quedé anonadado con la calidad de voz que tenía. Y lo invité a Mundo Opi y yo dije dentro de mí, ¿cómo voy a hacer? No sé, lo estoy haciendo, ojalá les guste. Si saben de alguna canción o quieren escuchar alguna canción, vamos a ver si la tenemos y lo podemos realizar en este momento. Hay que aprovechar al máximo este gran talento que nos acompaña el día de hoy, Andrea Garofalo. You found anything? No, thank God. You want to sing another one?
Because this is your studio today. It's all over you. ¿Le gusta Ave María? Ave María me encanta. You want to sing Ave María? Sí, ¿por qué vamos no? a cantar Ave María. Yo estoy haciendo un programa hoy totalmente diferente. Siempre entrevisto a las personas, pero en vista de que no me puedo comunicar mucho con usted, estoy haciéndolo a punta de canciones. Yeah. ¿Qué te parece? Sí. ¿Tú me entendiste lo que te dije? ¿Ah? No. ¿Nunca te ha picado una culebra, no? ¿Culebra? Nunca ha picado una culebra. O lo vamos a dejar para otro día. Después te explico el chiste. Es un chiste de nosotros acá en Mundopi, pero te pregunto. ¿Tú tienes un poquito de efecto para la persona que escucha? La persona, si yo tengo un poquitito de efecto, la persona que escucha. Está saliendo naturalmente como tú lo tienes, estos micrófonos son... ¿No efecto? No, natural. Dry. I mean, not dry, the music is on, yeah. And they're going to hear and listen to you exactly. That's your natural voice. Oh. But you don't need no efecto. Okay. But your people is watching you. I don't know how they... Omar Ramírez te vuelve a preguntar si te picó la culebrita. I don't know how it sounds. I'm going to ask the people, Omar o alguien que nos esté viendo en este momento, ¿cómo se siente? ¿Están gustosos de escucharlo? Rocío, Reinaldo, ¿lo escuchan bien? Él quiere saber si su calidad de voz se está escuchando a través de los micrófonos tal cual, porque no le estamos poniendo ningún tipo de efecto, no estamos haciendo nada, es básicamente a capela, con su teléfono, unas pistas solamente del sonido musical. No tiene absolutamente ningún tipo de reverberancia o algo. So you good. That show the words who you are. Naked. Come on. A ti te ha picado la culebrita, hermano. A ti te ha picado la culebrita. Eso es lo que te ha pasado. Vamos ahora entonces con la siguiente canción. Bene. Ave María de Schubert. Ave María de Schubert. ¡Wow, señor! Realmente es maravilloso el cómo la música nos puede transportar y nos puede conectar en tantos idiomas y de diversas formas. ¿Entendiste? Ahora sí, dime la verdad, ¿te picó la culebrita? ¿De qué? Si te picó la culebra. De tu, la culebra. You never get bit by a snake. No. Okay, you sure? No. You sure? Because Omar told me you get bit by a snake. Really? Yeah. You never was bit by a snake. No. Okay. You know why I'm asking you this, right? Because I mean something going on that they say that the people that come to Mundo Opi sometimes they get bit by a snake. Really? Yeah. There's a lot of snakes downstairs, so you never saw one. Never saw it. Okay, so that's good. That's good.
Dime una cosa, para la gente que quiere contratarte, que quiere conocer un poco más de tu música, how they can contact you, where they can contact you, how long you're going to be in Florida, para todas aquellas personas que quieren contactarse con él, quieren contactarse contigo, danos un número de teléfono, una información, y dinos realmente, no sé si sea algo que puedas hacer, I don't know if it's something that you can do, that tell to the world, you know, which ones are your prices around, or you prefer to just talk that directly to the client? No. Okay, so how they can contact you? Al teléfono 305 305 965 965 8431 8431. Yeah, para la América, US and Canada. U.S. and Canada. Sí. You have any plans? ¿Tienes algunos planes para ir a Sudamérica, Ecuador, a México? Porque mucha gente de México nos está viendo en este momento. No, I used to go to Mexico a lot. ¿Y cantabas mucho en México? No cantar en la comunidad, en el resort. ¿Rancheras te sabes una? A la Puerto Vallarta, Manzanillo. ¿Dónde que Acapulco? Acapulco. Mi sí. Pregunta es, you know any, you know the typical song from Mexico? You have anyone, any Mexico, song in here? You know anyone? Me gusta. ¿Cuál te gusta? No tengo la base. No tienes la base. Aquí. Oh, no, no me so troppe basi. I didn't put too many things here. Okay. I have ¿cómo se llama? Oh my God. Una canción mexicana. Casualmente eso es lo que está buscando en este momento, Omar. Una canción mexicana. ¿Tienes alguna canción mexicana ahí? I hope you do. A lot of people in Mexico is watching yours right now. If you don't have it, it's fine. I should have been. Mientras tú la buscas, te voy a hacer una pregunta. No sé si puedes escucharme mientras la vas a buscar o prefieres. It's okay. La única la que puede cantar en español es Granada. Granada. Y la vamos a cantar en un momento. Te voy a hacer una pregunta, Andrea. Dígame. Te voy a hacer una pregunta, Andrea. Bésame mucho. Bésame mucho. Pero que estás raro, hermano. A ti te ha picado la culebrita. Te voy a hacer una pregunta, Andrea. Sí. Quiero que le des un mensaje al mundo. A todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿cuál es el paso a seguir para poder lograr el éxito? You understand what I'm asking you? No. Okay, exactly what I'm asking you is, tell the world how they can do anything they want to do. You know, when you want to be success in the world, you gotta be focused, you gotta do this, you gotta do that, exactly how you did it and what is your message to the people wanna be one day, you know, the new people that la come into the artist. La primera cosa. La pasión de voler cantar es la primera. E poi uno deve avere il talento. Il talento di cantare non è solamente la voce, è tutto, è completo. La musicalità, il tempo, per essere completo, no? Il corazon, you gotta have a heart for what you want to do. I left real estate. I used to be a real estate agent, making lots of money, but I wasn't happy. You wasn't happy because you wasn't doing exactly what you loved to what do. What I loved. Okay. So I quit real estate and I went strictly into music. O sea que básicamente nos estás dando a entender de que no vives de esto. Dejaste una carrera muy talentosa en real estate, que es sobre todo en los Estados Unidos y en Canadá, por dedicarte a hacer lo que te gusta. See, so that's your passion. And that's my passion. And you feel so comfortable doing it. Oh, yes. But you don't make the same money that you used to make. Oh, who cares? Who cares? Money is not everything about the world. Not innocent. As long as I can pay the expenses and for me to live day by day. So, as long as solamente consiguiendo lo que tienes que para poder pagar tus cuentas y poder vivir día a día y tú eres feliz junto a tu esposa, a tu familia,
cantando. Sì. Sí. Ma le mie figlie adesso tutte sposate, 8 grandchildren. Ah, no, pero ahí me dejaste raro, pues me hablaste en italiano, hermanito. A ver, ¿qué me dijiste? Dímelo en inglés. What do you tell me? Because I don't understand. I mean, I look Italian, but I don't. Yes. Mi no parla italiano. No parla italiano. Luigi did. Luigi did. I have 3 daughters married. Okay. And I have 8 grandchildren. Okay. Yeah. So. So you're just thinking about you and your wife right now. I mean, of course, your granddaughters, your daughters, but you live with your wife, and that's the primary plenty. House right now. That's plenty. That's plenty. That's okay. Plenty. Yeah. Pero qué me dijiste en italiano porque no entendí nada. Sentí lo mismo, viste, sentí lo mismo. ¿Ah? Si yo te hablo el guayaco criollo duro, rapidito, no me entiendes. ¿Ah? ¿Sí me entendiste o no? No, no. Ahora, cuando te hablo pausado, ¿sí me entiendes? Un poquito. Poquito. ¿Reloj poquito? ¿Reloj? Poquito. Poquito. ¿Tú sabes lo que es reloj poquito? No, reloj es el horario. ¿Y tú, reloj qué es eso? ¿Y sabes lo que es furunfa? Polumba. Furunfa. Polumba. Furunfa. No. Furunfa. Fulumba. Furunfa. ¿Cosé? Furunfa. What is it? You ask Reynaldo Dos Santos when you get out of here, what is furunfa? Yeah, you're going to ask him, what is furunfa? Okay. He's the man of the furunfa in the world. Wow. Yeah, yeah. He's big. He's famous about the furunfa. Yeah, you don't know what is furunfa? No. Okay. I cannot tell you right now at this time, but he's going to explain to you. He predicts Reynaldo Dos Santos, yeah, él predice mucho, pero es muy famoso y particular porque usa una palabra y que a la gente le gusta mucho, que se llama furunfa, pero solamente él sabe lo que es furunfa. Only he knows what is furunfa, and I know too, but I cannot tell is to the people they see in us right now. But it's furunfa, very important word in the Spanish alphabet. Furunfa. Saludos a Rocío, al maestro Reinaldo y a Mike desde Ecuador. Un abrazo fraterno y lluvia de bendiciones sean derramadas en sus vidas. Amén. Gracias Natasha, Vanessa González, gracias a todas esas personas que están comenzando a escribir. Yo no voy a terminar este programa hasta que alguien no me escribe y me diga qué canción quieren que cante. Y es a capela, esto es en vivo. Es un programa diferente, no quise hacer una entrevista como... La verdad es que no tuve el tiempo necesario porque he estado toda esta semana complicado. Y este ser que ustedes ven acá es tan humilde, tan sencillo, que ayer entre que salía y grababa una cosa, lo llamé. Y le dije, Andrea, ¿quieres ser entrevistado en mi programa? Y me dijo, sí, por supuesto, encantado. Y le dije, pero un problema, discúlpame la informalidad, no te llamé con tiempo, no hemos preparado nada. Y me dice, who cares? Y aquí está. Es más, acabo de llegar, ustedes vieron que empecé el programa tarde, llegué 6:15, lo que nunca me ha pasado desde que empecé porque venía de esto que les comenté, y él ya estaba aquí desde las 5:15, una hora antes que yo, y la entrevista era a las 6:00 p.m. So, me siento muy contento de saber que existen todavía profesionales en el mundo que guardan esa ética de puntualidad y esa para mí, eso lo dice todo de un ser humano, la puntualidad, la cortesía y ya después el talento lo expresas y obviamente después pues, cómo tú te dejas al público ya es todo. ¿Entendiste, Andrea? Sí, sí, sí. Sí, sí, entendiste. A ver, ¿qué dije? Un capítulo. Non so se questa... I had the sabor a mí. ¿Santa Lucía? I had sabor a mí, but I had it from the... ¿cómo se llama? Oh. Okay, Natasha, you have the violin with you? No. Nello stile mexicano. Okay. Mano non tengo. Okay, it's okay. ¿Le están pidiendo Santa Lucía? No, es en este. No. You know Santa Lucía, Cielito Lindo? Santa Lucía? Santa Lucía. Da-da-da-da-da-da. That one? Could be. Da, 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 da. You have that in there? Non sabe. You can give us a little bit, just el del ta da 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 da. Maybe. Which song? Whatever you want right now, Andrea. The microphones are yours. I wish I would have brought my laptop because I have thousands of songs. It's okay. I mean, I can use yours, but I can download you something, but it's gonna be a problem at the end. So I don't want to have that problem. Sul mare luccica l'astro d'argento, placido l'onda, prospero il vento.
Messing Door. Which one? Messing Door. Laurel Caduri. Messing Door. Messing Dorma. Messing Door, maybe it's Scott. Messing Dorma. You know that one? Messing Dorma. It's Nessun Dorma. Nessun Dorma. You know that one. Oh, my God. They asking you a lot. You see? People is watching you. Oh. They like your boys. The Golden Boys. How do you get the name, the Golden Boys? They give it to me at the Vatican. At where? At the Vatican in Rome. Te lo dieron a ti en el Vaticano de Roma. Vatican Roma, sí. Te pusieron como el Golden Boys. Cantado a la Sistina Chapel. ¿Le cantaste a quién? A la Sistine Chapel Choir. El okay. Coro de la Sistina. Ok. ¿Tú cantabas ahí? Sí. ¿O ellos cantaron para ti? Sí. ¿Tú cantabas? You sing in there. Sí. You were singing in there. Sí, a Capella Sistina. Ok. ¿Por cuánto tiempo? How long? Oh, no mucho. And why they putting you the Golden Boys? Because of your voice? Because they put different names to people that are singing in there? Or? Sí. They hanno pensato che la voce era brillante. And hanno chiamato la voce d'oro, like the Golden Boys. The Golden Boys, and you feel comfortable with the Golden Boys. Sí. Okay, one more time, for people who's watching him, the Golden Boys, Andrea Garofalo, nos va a interpretar una canción. You have any other song that you want to sing us right now, so that people can keep appreciating your voice? Mama! Mama, te puse en aprietos, okay? Let me see. Tell me. Are we going to do Granada? Granada. Let's do Granada. Okay. Let's do Granada. Okay. Let's go to, just put it in pause. Ponle en pausa y vámonos a Granada. The Golden Boys. Andrea Garofalo para Mundo Opi TV con Granada. Oh,
Maestro, Dios mío, por Dios santito, oiga, que me va a dañar los micrófonos, como dirían en me va usted a desbaratar absolutamente todos los micrófonos. ¿Entendiste lo que te dije o no? That I think so you're going to damage my microphone, so that voice is loud. That voice is really, really loud. I'm joking. Andrea Garofalo, amazing, bravissimi. Bravissimo. Bravissimi, they put it over here, so I don't understand. Put bravissimi. So. Oh, bravissimo. Oh, how do you say bravissimo? Bravissimo. Bravissimo. Parlame en italiano un poquito para ver si te entiendo. Bravissimo. Háblame en italiano un poquito y yo te respondo en español. ¿Así? Sí. Bravissimo means great. Means great. I know that. What I'm telling you is talk to me in Italian and I answer you in Spanish. Let me see how. Cosa voy a cantar? Una cosa que vas a cantar, ¿viste? Voy aprendiendo. Una cosa que voy a cantar. ¿Cuál vas a cantar? No sé. Ah, ¿vas a cantar otra más todavía? Let me see. Creo que he visto Cuore Ingrato lì. ¿Crees que has visto el ingrato de quién? Cuore Ingrato. I'm grateful heart. I'm grateful heart. Es una canción que he vinto el primo premio. Que ganaste el primer premio. Sí. Tú ganaste el primer premio. Sí, sí. Where? El primo puesto. En grande competición en Toronto. En Toronto, Canadá, ganaste Toronto, en una Canadá. Gran competición el primer premio con esa canción. Sí. But that's how long ago? ¿Hace cuánto tiempo ganaste ese premio? ¿Cómo se llamaba el premio? What was the name of the award that you... It's an international competition, the Chin International Competition. The Chin International Competition of Canada. C-H-I-N. Oh, perfect, beautiful. Yeah. Let me ask you a question. What was the last year? Which one? The last year you earned that award? No, that was 1992. 1992. Yeah. Since 1992, you left the real estate... And you start yes. Yeah. History. 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 And you feel so comfortable with. Yes. I feel okay. Great. Realmente me siento muy halagado, Andrea, de tenerte el día de hoy con nosotros. Ha sido... placer es mío. El placer es mío también. Vamos a hacer grandes cosas. Es un honor tenerte por Mundo Opi TV. No quiero todavía cerrar el programa sin que nos deleites con una canción más, pero yo... A ver, yo te voy a pedir una ecuatoriana. ¿Sabes el aguacate? No. El aguacate. Vamos a ver si me dices el aguacate. No. ¿Alguna de Julio Jaramillo? ¿Viste? Te estoy pidiendo cosas típicas de mi Ecuador, lindo y querido. No, no me las estás dando. ¿Ah? Dime una canción más en español. Tell me another more song and we close it out with that one, the show for today. Oh, but okay. I want to hear the song that in Spanish, like I hear, te gusta mucho Roberto Carlos. Sí. ¿Tienes alguna canción de Roberto Carlos? No tengo. Sí. ¿Tienes alguna? Mira, ¿ves? El profeta viene a predecir. Aquí está el profeta. No canta ninguna brasileña. ¿No sabes una brasilera? No. ¿Ah? I should, métete I should a la cámara learn. Número 2. Reinaldo, saluda a tu público. Ahí está el gran Reinaldo Santos. Amapola. Amapola. ¿Vas a cantar Amapola? Sí. Canta, pues póngale pausa. Venga, véngase para acá. No, déjalo que lo haga parado. Okay. Él se siente más cómodo parado. Voy a estar aquí. Vas a estar ahí con él. Vamos a poner. Pero métete mejor en el recuadro acá, Reinaldo. Listo, cuando usted me diga, en este momento vamos a cantar Andrea Garofalo. ¿Vas a cantar Reinaldo también, no? ¿Yo cantar? No, te pregunto. No vas a cantar. Siéntate ahí al lado del televisor y canta también. Vamos entonces a estar con Andrea Garofalo, desde los estudios de Mundo Opi TV, para el mundo entero. Eso, hasta con beso y todo. Escucha la triste cueca.
Bravísimo. Bravísimo, dice Reinaldo Omar que cantes La Zona, dice. ¿Ah? La Zona, ¿cuál es esa canción? You feel good? Yes, I feel great. It's just I couldn't hear the music, so I was going in the dark. Yeah, the thing about it, it is, you can sit down over here and there if you want it. Unless you want to keep singing, I mean, I don't mind. I can have you here hours of hours of hours. We're so happy to have you here, so it's okay. It's like that he's singing with Pavarotti in the image you have posted? No. El Noah, do you been singing with Pavarotti before or something? I like that they sing in the... No, they say they didn't like that picture that I put you in there. No. Lo que yo he hecho es poner una... I just put the image in the back because it's a TV that I have in the studio, so it's according to what we have. Bésame mucho. ¿Tienes esa? Sí. ¿Terminamos con esa entonces? ¿Por qué no? Bésame mucho. Búsquemela, bésame mucho ahí en este momento y vamos. Vamos a ver si es que tenemos ahí a Bésame, bésame mucho. Y con eso yo el día de hoy me despediré de ustedes. Antes de que la pongas, Andrea, quiero agradecerte. Quiero, ¿sí me escuchas? Te lo voy a decir en español. ¿La tienes lista la canción? Sí. Perfecto. Póngase en posición allá. Y antes de despedirnos por el día de hoy en Mundo Opi, en Opiando, quiero desearte, aunque no lo necesitas, pero nunca está de más, el mejor éxito del mundo en tu carrera musical. Este servidor, este canal virtual está a las órdenes. You understand until then what I've been telling you, that I say it's been an honor to have you here. And this man plus this multi-channel, it's whenever... Anytime do you need us, we're going to be there for you because a talent like you needs to be promoted. And you don't need too much promotion. You already have it yourself. You have the talent, so everything is going to be by itself. Yo quiero decirles a ustedes que me despido por el día de hoy con muchísimas gracias con este gran talento, Andrea Garofalo. Tell me one more time to the public, to that camera, where they can contact you if they want to hire you for any weddings or anything like that. Com. Or 305-965-8431. ¿Puedes decirlo en español, intentarlo al menos? 305. Okay, tell me in English and I'm going to say it and I'm going to say it again. Tell it in 305-965-965-8431. Until then you're going to be in Florida until what? I mean, ¿cuándo te regresas a the whole year, well, the year is almost over. Yeah, but el próximo año. El próximo año. O sea, que los que quieran pasar unas fabulosas navidades o quieran pasar, tengan sencillamente una reunión. Which ones are your prices they want you for an hour? They want you for an hour or no, you don't want to say it. Which one? Like, if I want to hire you right now to go to a wedding, which one is your price for an hour? Oh, maybe between $500 and $700. Perfect. And that's going to be... an hour completely of real good son of any kind of language. Yes. You prepare yourself for that. Yes. Muchísimas gracias, Andrea. Me despido contigo. Gracias. Te agradezco. Y vamos a voy a dejarlos el día de hoy con Bésame Mucho, junto al gran Andrea Garofalo. Perdóname, sí. Garofalo. En Andrea Garofalo. Muchísimas gracias, Andrea. Voy contigo en este momento. Love it.
como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí. This one, if you should leave me, each little dream will take wing and my life will be true. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame. Muchísimas gracias, Andrea. Este es su teléfono. La verdad es que me he quedado fascinado de ver la calidad artística que tiene. Gracias, gracias, mil gracias por haber compartido junto a nosotros el día de hoy. Y yo me despido, me he pasado del tiempecito, pero bueno, los espero el próximo viernes con más sorpresas desde Opiando con Mike Montgomery. Gracias. ¿Cómo lo dice? Gracias. Gracias, Michele. How do you say in italiano? Molte grazie. Molte grazie. Sí. Molte grazie. Entonces, muchísimas gracias el día de hoy. Me despido. Chao, 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 chao. Soy Mike Montgomery. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Buenas noches, entonces. Mundo Opi presentó Opi Ando con Mike Montgomery.